Tener un periodo es un signo de salud y fertilidad. Es parte del proceso menstrual que se llama ciclo menstrual, que es la forma en que el cuerpo se prepara para el embarazo. En promedio, el ciclo menstrual dura 28 días, aunque cualquier duración de 21 a 35 días es normal. Las hormonas regulan el ciclo. Son pequeñas mensajeras producidas por el cerebro y los ovarios. Tienen cuatro fases: menstruación, preovulación, ovulación y premenstruación. La menstruación se produce cuando el revestimiento del útero se desprende por la vagina como flujo menstrual. Puede durar de 3 a 7 días. Durante la siguiente fase, el cerebro envía mensajes a los ovarios y al útero para producir hormonas llamadas estrógenos y progesterona. Estas hormonas preparan al óvulo para su liberación y hacen que el revestimiento del útero o el endometrio sea más grueso. Puedes notar una secreción vaginal más espesa durante este tiempo. 14 días antes del inicio de tu próximo periodo, se libera un óvulo maduro de uno de tus ovarios a la trompa uterina. Esto se llama ovulación. Si este óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se alojará en el endometrio y comenzará un embarazo. Si no está fertilizado, el endometrio ya no es necesario, por lo que comienza a descomponerse. Este es el comienzo de la fase premenstrual. Durante esta fase puedes tener calambres, también puedes comenzar a sentirte un poco más emocional de lo habitual, o tener hinchazón, granos o senos sensibles. Esto se conoce como síndrome premenstrual o SPM, que puede aliviarse con una dieta saludable, ejercicio leve o un baño tibio. Finalmente, el endometrio comienza a ser expulsado del útero y tu periodo y ciclo menstrual comienzan de nuevo. ¡Y eso es todo!